Iluminando tu vida. Hola amigos, aquí estamos en Astele TV con Iluminando tu vida. Pues ofreciendo una disculpa porque Nando en esta ocasión no pudo venir a presentar el programa, pero aquí está su servidora Yurima García y vengo a presentarle ahorita el elenco de Expo Erótica 2017. Y aquí vamos a hacerle las entrevistas a la chica, conocer un poco más de ella, convivir con ella, saber qué hacen en sus tiempos libres, los que quieran saber si tienen novio, si no tienen novio, cómo llegaron a su trabajo, a llegar a este mundo del erotismo. También tenemos aquí una gran amiga que es actriz porno, Esmeralda C. Y también tenemos acá a las otras chicas que son las modelos eróticas. Y bueno, vamos a empezar ahorita con la entrevista. La primera pregunta es para estas muñecas, que comience con su nombre cada una de ellas. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Mi nombre es Esmeralda Sex, soy actriz porno, soy modelo erótica y soy mexicana. Hola, mi nombre es Lizana, tengo 19 años y soy modelo, soy venezolana. Hola, mi nombre es Nancy, soy bailarina erótica. Mucho gusto. Buenas, mi nombre es Gabriela Fontalvo, soy modelo de Venezuela. Bueno, amigo, entonces, y también su servidora Yurima García, que va a estar con la representación de este stand que va a estar en este proyecto de Expo Erótica 2017. Estamos esperando también a otra chica que ya por el tráfico, ya saben la lluvia, cómo se pone todo. Pero bueno, vamos a empezar ahorita con las muchachas, vamos a preguntar a cada una de ellas a qué se dedicaron antes de llegar a ser modelo erótica o a ser actriz porno, cómo llegaron a este evento, a este proyecto, a qué hacen en sus tiempos libres. Ahora me das la cuenta, un poquito sobre ti. Bueno, pues yo tengo 30 años de edad. Antes me desempeñaba como secretaria auxiliar administrativa en la empresa Ocesa, División Teatro. Trabajé para la empresa que produce El Rey León. Y se abrió una ventana de oportunidad después de que dejé de trabajar en ese lugar. Mandé un casting, una solicitud de casting para poder incursionar en las películas 3X en México. Y empecé a trabajar ahí. Tengo un año ya cumplido trabajando. Salí de Sexmex. Todo mi agradecimiento al señor Fernando Deira, porque es el que me descubrió y me dio la primera oportunidad. Y como modelo erótica, pues lo que hago es que dentro de mis escenas, dentro de las películas porno, hago mucho modelaje, muchas poses eróticas previas a lo que es el sexo explícito como tal. Ok. Tú, Luciana, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo llegaste aquí, que eres de Venezuela, cómo llegaste, te gusta, qué hacías allá. Cuéntanos y platícanos un poco sobre ti. Bueno, yo ya tengo 2 meses que llegué aquí a México. Y pues quiero meterme en el mundo del modelaje para experimentar mi lado sexy. Cuando estaba en Venezuela, de verdad que no hacía nada más ejercicio, preparándome y más nada, así solamente ejercicio físicamente. Muy bien. A ver, cuéntanos tú sobre ti. Bueno, pues yo soy mexicana. Yo tengo como 10 años bailando ya. Pero me retiré 5 años, me enamoré. Ay, no, qué horror. Me salí un ratito de esto, pero pues ahorita voy regresando. Se dio la oportunidad de estar en Expo Erótica y pues bueno, vamos a echarle muchas ganas para que todo salga bien en la Expo y todos estén contentos, se diviertan ahí. Así es, así es. Gaby, platícanos sobre ti. Bueno, ya tengo tiempo aquí en México. Venezuela también salía en revistas para caballeros. Y bueno, aquí también he salido y tengo la oportunidad y me gusta mucho, me gusta mucho el gimnasio. Y en Venezuela yo tenía tiendas de ropa y junto con mi familia y todavía tengo ese negocio, soy comerciante. Bueno, cuéntanos ustedes, bueno, ya sabemos que Esmeralda la descubrió Fernando de en Sexmex. ¿Cómo llegaron a este evento, a este proyecto de Expo Erótica 2017? ¿Cómo llegaron en el caso mío particular? Fui contactada por la empresa Expo Erótica, la cual le agradezco bastante que se haya fijado en mí. Ellos hacen un tipo de escauteo, tratando de buscar a las personas que tienen muchos seguidores en Twitter, en las redes sociales en general. En mi caso, bueno, tengo más de 30 escenas grabadas dentro del porno en menos de un año.
Entonces tengo una muy buena base de fans y de seguidores que normalmente me piden que vaya a eventos públicos para poder interactuar más de cerca con todos ellos, consentirlos, platicar, que se den cuenta que soy de carne y hueso al final de cuentas, que aparte de, bueno, una fantasía para muchas personas, pues soy un ser humano como cualquier otro. Entonces, pues estuve anunciada para Exposexo en marzo, por algunos asuntos contractuales no me pude presentar ahí. Y me pareció muy interesante la propuesta de Expo Erótica para poder acercarme por primera vez a todo mi público y a todos mis fans. Muy bien. Había otra más. Perfecto. Tú, Lizana, platícanos. Bueno, yo... el contacto fue con mi amiga para apoyarla en su proyecto. Y solo eso. Ok. Cuéntanos tú, Nancy, cómo... Pues yo fui quien buscó. Como les digo, voy regresando a esto de bailar y modelar. Yo fui quien buscó, yo busqué al señor Fernando y pues ahora sí que ya sabes, se mandan las fotos, esto cubrí el perfil. Y pues bueno, afortunada porque pues como dicen ustedes, todas tienen muchísimos seguidores, todas. Okay. Y yo no. Porque no, voy regresando, ¿no? Ajá. Pero me siento muy afortunada de estar aquí, en este proyecto. Muy bien. Tú, Gaby, cuéntanos. Bueno, yo estoy en el proyecto igual, apoyando a mi amiga que me invitó para apoyarla en su proyecto y bueno, me encantó mucho y me siento muy feliz trabajando ahí. Pues muy bien, muy bien. Pues obviamente la parte de este evento, a mí también, yo estaré también en este proyecto de Expo Erótica. También me contactan esta persona, me proponen. Como ya me han visto en otros eventos, estuve en Exposexo, hago revista para Caballero, aparte está como conductora también, y me ofrecen participar en ese evento y crear un grupo de chicas de modelos eróticas. Obviamente también tenemos a nuestra compañera Esmeralda, entre otras actrices, para estar todas en un stand y hacer un evento donde todos los seguidores, sean los fans, las personas que van al evento, puedan compartir y convivir con cada una de las chicas, que se estará ofreciendo un show en el stand donde vamos a participar todas. Se hará, es como un atractivo visual, será una pasarela, se harán body paint en vivo, van a estar dando fotitos, regalitos, firmando autógrafos. Entonces esta empresa a cada una de nosotros nos recibió en este proyecto y estamos agradecidas. Y bueno, aquí estamos ofreciendo lo mejor de cada una de nosotras para que y también venimos a la entrevista para que puedan conocer a cada una de ellas y saber qué les gusta, qué hacen en su vida cotidiana, si les gusta su trabajo. Bueno, yo conozco la carrera de Esmeralda y sí tiene una trayectoria, porque hacer actriz porno no es nada fácil, porque es una industria muy fuerte, es muy grande y hay mucha competencia, y aparte tiene muchos seguidores y tiene muy muy buen contenido, y respeto el trabajo de cada quien, igual que las modelos eróticas que están acá, y es algo que admiro y respeto, porque no es fácil entretener a un público, entretener a muchas personas, y también que la competencia puede ser fuerte y mantenerte constante en cada uno de tus escenas, de compartir con los fans, de que le guste tus videos. ¿Cómo haces tú para llamar la atención de ellos, para que ellos estén contentos, estén a gusto contigo, te sigan, y que he visto que te siguen hasta donde tú vayas? O sea, es muy importante, ¿no? Tener el apoyo del público y de los fans. Yo lo que hago, tratando de diferenciar mi marca, mi imagen, es tratar de interactuar bastante con todos los fans. Siempre que me preguntan o que quieren platicar conmigo, charlar, siempre les contesto de manera muy amable, ¿no? Obviamente de repente llega a haber comentarios que están subidos de tono, fuera de lugar, que esos definitivamente los desecho y no los contesto, por respeto a las personas que se comportan como debe de ser en mis redes sociales y por la imagen que yo tengo, ¿no? Entonces no contesto, yo bloqueo y hago caso omiso de cosas que son insultos, groserías u ofensas, ¿no? Tanto para mí como para mis fans. Entonces a mí mi plus es contestar, interactuar con ellos en las redes sociales, estar al pendiente de lo que me piden, qué escenas quieren, qué categoría de sexo porno es lo que les gusta, para poderlo yo plasmar en las pantallas
y darles lo mejor de mí en cada momento, ¿no? También pues el cuidado personal, el cuidado físico, dietas, gimnasio, muchas cosas que yo hago para tratar de estar siempre al 100% y que mi producto siempre sea de la máxima calidad posible, porque como dice Yurima, ¿no? Hay mucha competencia, hay muchas chicas nuevas, unas chicas guapísimas, preciosas, que llegan con toda la intención de hacer de lo que sea con tal de ganarse un nicho en este mundo tan competido que es el mundo porno. Entonces, pues siempre hay que tratar de estar a la vanguardia, tratando de darle gusto a todo el público. Y cuando interactúas con algún fan, que si has llegado a conocerlos y a ofrecerle tus películas, o sea, cuando te dicen te ven por las redes sociales que te escriben, mira, me gustaría conocerte, que tú misma me entregues el video autografiado por ti, sí. Porque algunas chicas que no interactúan con sus fans y que solamente nada más para tenerlos allí y a que me sigan y que yo les subo pero no contesto, no soy amable, no soy cortés. Y... Exactamente, por eso yo digo, diferenciar mi marca en ese sentido de que me he dado cuenta porque luego llegan conmigo y me comentan. Es que yo lo escribí a fulana actriz o a fulana, al fulano actor y no me contesta, no sé ni siquiera para darme un hola. Uh-huh. Entonces, pues yo lo que trato de hacer pues, es estar cercana a todos los fans. ¿Por qué? Porque pues al fin de cuentas ellos son los que me han hecho. Claro. Yo pensé cuando entré en este mundo que iba a durar quizás 1 o 2 meses trabajando y resulta de que pues he durado un año. La verdad he tenido cercanía con productoras incluso de Estados Unidos, en donde el mundo porno pues, es la cuna del mundo porno. Claro. Y ahorita pues estamos en pláticas para tratar de expandir la marca de Esmeralda Sex más allá de nuestras fronteras. Entonces pues es lo que a mí me gusta, ¿no? Ofrecerle lo mejor a mi público. En este caso en Exporótica voy a llevar un video con 7 de las mejores escenas que he realizado de las 30. He sacado un compendio de 7 escenas que voy a estar yo personalmente autografiando, dándoles besitos, cachondeándolos ahí a todos ustedes para que vayan y compren mis productos, para conocernos, para que se den cuenta que no solamente soy amable en redes sociales, sino que soy mucho más amable y cortés con todos ustedes y muy agradecida con su apoyo en persona. Ok. Y ustedes, chicas, cuéntenme cómo ha sido para ustedes ser modelo erótica, de los fans, si tienes a la familia, si habrá algún chico que se quiera propasar porque la haya visto en lencería o en ropa pequeñita, o sea... Como que confunden, ¿no? Confunden el hecho de que uno se tome una fotito en lencería o una foto sexy, lo confunden con a veces queriendo agredir, ¿no? Pero como dice Esme, a lo mejor no haces caso a ese comentario y eres amable con quien es amable contigo también, ¿no? ¿Y tú cómo has sabido sobrellevar la situación este? Porque esta mujer, bueno, esto es un monumento. Imagínate ver ese monumento caminar en la calle. ¿Quién no? Bueno, sí, como dice, hay muchos comentarios en Twitter que te dicen cosas obscenas, te faltan el respeto y a la final somos mujeres y nos tienen que respetar. El hecho de que salgamos desnudas o también hacemos lo que hace ella, que es una modelo erótica, no implica que nos estén diciendo cosas feas. Y claro, como dice ella, nosotros ignoramos todos esos comentarios y los comentarios bonitos, pues sí, nos respondemos y somos muy amables. No, muy bien. Y tú, cuéntanos cómo manejas esa situación de los fans. Bueno, todavía no tengo, por lo menos las fotos que hoy aparecieron en el periódico, me llegaron demasiadas personas enviándome solicitudes por Instagram. Voy a ver cómo voy a sobrellevar eso. Y nada, acostumbrándome, aprendiendo de ustedes. ¿Y si te gusta lo que estás viendo ahorita, el proyecto que estás haciendo, que te invitaron a hacer, de que te veas en el periódico, de que ahorita te estén comenzando a seguir varias personas porque ya te vieron en 2 periódicos y te están viendo en rueda de prensa, en radio, o sea, ¿qué sientes? No, me encanta, me fascina, o sea, ya siento que pertenezco a este mundo, no sé, que me voy a quedar, sí, me gustó mucho la atención. Muy bien. ¿Y el proyecto? Te gustó muy bien, me alegra mucho. Y ajá, cuéntame si hay algún chico que quiera decirle alguna palabra, invitarlas a salir, ¿cómo ustedes hacen para hacer que esos seguidores que lleguen y que le escriben que la quieres invitar a salir, cómo hacen? Fíjate, Yuri, que pasa algo muy curioso. Muchas veces los fans en las redes sociales son muy aventados, llegan a decir muchas cosas,
pero ya en el momento dado, como dice ella, ¿no? Empiezas a figurar más, sales en medios públicos, masivos, te empiezan a reconocer. En mi caso particular me han reconocido muchas veces en la calle, en restaurantes, en cines, en plazas comerciales, y no creen que sea yo. Entonces, todo lo que plasman en las redes sociales con tanta seguridad y con tanta virilidad a veces de los hombres, pues resulta que cuando me ven en persona, pues se sonrojan, les da vergüenza, se ponen tímidos, empiezan a temblarles las manos, me das un autógrafo, me das una selfie y empiezan a temblarles las manos, ¿no? Entonces yo trato de tocarlos, de calmarlos, de decirles que no pasa nada, que nada más, pues es mi trabajo totalmente. Esmeralda Sex, pues es mi marca, es mi trabajo, es mi profesión, me fascina hacer lo que hago, entonces pues trato de que entren en confianza conmigo, ¿no? De que no, que me dejen de ver como un mito, como una fantasía que de repente se les apareció. Okay. Sí pasa eso, ajá, como que les da miedo. De verdad, van dos veces que intento como hacer algo o establecer algo con alguien y me dicen, es que me dio miedo, es que me das miedo, como que impones. Y por eso... Sí, que sí pasa. La belleza impone. Y los brazos de esta mujer imponen también. Imagínate que se va a meter con esta mujer, ¿no? Y tú, Gaby, cuéntanos cómo lleva la situación con los fans que te quieren. Mira, te quiero conocer, que quieren saber. Bueno, yo les respondo muy amablemente. Como le dije, los que me escriben bonito, yo les respondo bonito. Los que me escriben mal, pues los ignoro. Sí, me dicen para vernos y eso. Y yo, bueno, cuando yo tengo un evento o algo así, yo los invito para que vayan. Yo les estaré informando. Y ahí me conocen. Muy bien, muy bien. Ya, a ver. Bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola.
convierte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso, aquí platicando ya ahorita en comerciales con las chicas. Bueno, ahorita vamos a saber un poquito más qué pensó su familia al respecto de su carrera, por lo menos la tuya, qué pensó, se disgustaron, cómo hiciste para sobrellevar la situación con ellos. O sea, cómo hicieron todas para sobrellevar esa situación con su familia. Bueno, pues en mi caso como actriz porno, antes de dar este paso tan trascendental en mi vida, porque realmente puede cambiar la vida, te puede etiquetar, te puedes meter en muchos problemas sociales por los tabús que se manejan en esta sociedad todavía, no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces yo sí decidí mejor abrirlo directamente con mi familia, comentar lo que iba a hacer antes, incluso de mandar el casting, y me dijeron que sí, que lo hiciera, que me daban todo su apoyo. De hecho, siempre me lo han dado, y eso es algo que yo siempre me he sentido muy contenta y feliz por ese respaldo que me han dado familiarmente. Entonces yo prefiero mejor ser honesta, ser abierta, decir lo que quiero hacer. De hecho, pues ya tengo una edad suficiente como para poder saber qué es lo bueno, qué es lo malo, en qué me estoy metiendo. Nadie me miente, sino que yo hice una investigación para meterme a este mundo antes de dar ese paso. Entonces, pues ellos me apoyan siempre, y lo hice con la intención de que, igual como decía hace rato, ¿no? Puede ser que en 1 o 2 meses desaparezca de la escena, pero igual puede ser que empieces a salir en medios públicos, medios masivos, como ha sucedido afortunadamente. ¿Y qué va a pasar, no? Que de repente puede ser que un familiar me encuentre en un puesto de periódicos, en algún periódico, en alguna revista, sí. Y va a decir, ah, caray, esta persona que se llama Esmeralda Sexo, yo la conozco y creo que vive en mi casa, ¿no? Entonces, pues mejor decir las cosas como así son, ¿no? Es. Y no estarse ocultando, también para tranquilidad personal. Ok. Cuéntanos ustedes qué. Bueno, mis padres siempre me han apoyado y me dicen que si es lo que me gusta, pues ellos siempre me van a apoyar. Y no he tenido ningún problema con ellos. Ya me conocen, que he sido muy sincera con ellos. Pues no, en mi caso sí difícil, porque mi mamá tiene otra manera de pensar. Entonces yo soy como que la loquita de la casa, de la familia más bien, creo. Okay. Digo, por tatuajes, por mi trabajo, por todo, ¿no? Difícil. Hace 10 años que empecé en esto, recuerdo donde yo empecé a trabajar en Table. Entonces recuerdo que en el lugar me sacaron de imagen del lugar a otras 4 niñas y a mí. Y ya sabes, sacaron la tarjeta y el póster y toda la avenida así de por mi casa llena de póster. Y tocó que mi papá jamás anda en metro, pero ese día dijo, me voy en metro. Los meseros estaban tarjeteando. Y le dieron a su hija la tarjeta. Entonces sí, fue como, ya llegó a su casa y fue así de, ¿y esto qué significa, no? O sea, sí, entonces pues ya hablé con ellos y dije, bueno, entonces poco a poco los he ido como haciendo a mi modo, ¿no? Sí tienen una manera de pensar muy distinta a la mía, pero poco a poco se han ido haciendo a mi modo, entendiendo como mis cosas, mis gustos y mis gastos. Soy súper gastalona, tengo 2 niños, entonces pues hay que trabajar, ¿no? Igual, aparte digo, soy estilista, soy maquilladora y pues bueno, a todo lo que deje, a todo hay que darle. Y cuéntanos tú cómo vas a hacer que si te gusta este medio, si te gusta, vas a querer seguir, si te vas a impulsar a hacer modelo erótica, ¿cómo hacer para que tu familia entienda tu trabajo? Bueno, mi mamá siempre me ha apoyado en lo que yo haga.
No creo que tenga ningún problema. De hecho, hoy, bueno, la foto del periódico yo se las envié a mi hermano y bueno, X amigos, y lo que estaban era emocionados, felicitándome, qué bueno que siga así y que salí muy bonita, pero no creo que haya problemas por ese lado familiar. A ver, chica, y cuéntenme, ¿tienen novio? ¿Cómo hacen con estos hombres que sí tienen novio, si no tienen novio, su trabajo, cómo lo toman? ¿Cómo hacen para llevar esta situación que no es nada fácil? Se lo digo por experiencia propia, pero platíquenme, ¿cómo hacen con estos hombres que...? Bueno, en mi caso no tengo novio, okay. Soy soltera totalmente y disponible para sacar su currículum. Sí, pasen, por favor. No, ya en serio, miren, o sea, la cuestión aquí es difícil, ¿no? Para un hombre, yo creo que una chica se meta al mundo erótico y mucho más difícil que se meta al mundo porno, ¿no? El hecho de ver a tu pareja, a tu chica, tener relaciones sexuales con otros hombres, pues es muy complejo y muy difícil, ¿no? Tiene que tener una seguridad plena de sí mismo, saber que lo que yo le doy de amor y de comprensión, pues lo debe de valorar, ¿no? Entonces es bastante complicado. Y en el caso de los hombres, para que manden su currículum, realmente pues soy muy diversa, ¿no? No tengo problemas en el físico. A mí lo que realmente me interesa de un hombre, pues es que sea una persona inteligente, profunda, con un gran sentido común. Y que sea muy divertido para que yo me la pase súper bien. Claro, claro. Y bueno, yo... apenas estoy recién llegando, okay. Todavía no tengo novio, bueno, solo espero que llegue el momento, pues, de conocer un buen hombre, que ya que voy a estar en este mundo, me entienda y obviamente me apoye en todo sentido. Bueno, chicos, empiecen a mandar su currículo, por favor, para que necesita que le den un tour, sí, solicitudes, para que le den tour, para que la conozcan. Entonces, ¿está soltera? Por favor. A ver, cuéntanos tú, Nancy, no. ¿Cómo? ¿Mm? No, ¿cómo te hace corazón? No, pues mal. Ah. Échenme un tequila, por favor. No, creo que no lo comprenden. A lo mejor tendría que estar dentro del mismo medio. Claro. Para que pudiera comprender un poquito el trabajo, ¿no? Comprender que soy bailarina, entonces si uno va a hacer un show, es realmente eso, un show. Exacto. ¿No? Y no realmente que uno pues involucre ahí el sentimiento, ¿no? O sea, no lo comprenden, entonces ahorita estoy soltera, okay. Tiene poquito que terminó una relación, y la verdad es que al principio cuando empecé esa relación, él me decía, es que no me gusta tu trabajo, es que no. Y me andaba queriendo alejar otra vez, ¿eh? Me andaba queriendo alejar otra vez. Pero dije, no, entonces, pues, esto es mi trabajo, es lo que me da de comer. Y no, yo creo que así me va a quedar. El otro día dije, ya creo que me voy a volver lesbiana. Pero las mujeres también somos bien cabronas. Sí, son sí. Bien celosas, las mujeres son más posesivas que los hombres. Somos posesivas, de por sí, imagínate. Sí, entonces no. Difícil las relaciones en este medio, ¿no? Y cuéntanos, Gaby, tú, ese corazón. Ay, no. Démelo, no. Mamá. No, ahorita estoy soltera y pues así estoy tranquila, estoy bien. Más adelante llegará la persona que me apoye y le guste lo que hago. Ahorita estoy tranquila. Mis seguidores ahorita son mis novios. Así todos. Que, pues, okay. Manden currículum, sí. Todos. Me gustan cariñosos, que me hagan reír. Y que sean muy cariñosos, atentos, caballerosos. Yo creo que como le gustan a todas las mujeres. Sí. Bueno, ya que estamos en el tema de los hombres, ¿cómo le gusta ese hombre? ¿Cómo sería ese hombre ideal para ustedes? ¿Cuál es el hombre que ustedes le gustaría tener? Para que los chicos tomen nota y así puedan mandar su currículum. A cada una de ellas tienen sus redes sociales, así que las pueden seguir, chicos, y ahí puedan conquistarlas. A ver, platíquenos, ¿cómo sería ese hombre ideal? Bueno, en mi caso, pues es retomar lo que comenté hace un momento, ¿no? O sea, que sean inteligentes, con sentido común, profundos, que les guste viajar, que les guste las cosas divertidas, que nos hagan reír, ¿no? Como estaban diciendo, precisamente, es algo muy importante, ¿no? Muchas veces ya no tiene mucho que ver el lado físico, que sean unos súper guapísimos, ¿no? Muchas veces el súper guapísimo es un súper patán también. Así es. Entonces, muchas veces... Así es. Entonces, a veces los chicos que no son tan agraciados, por decirlo así físicamente, son tienen un corazoncito muy que lindo. Que denotan otras cualidades. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que le pongan ahínco, que nos traten de llegar por el lado sentimental, amoroso, que sean detallistas, que sean caballerosos.
y sobre todo, ¿no?, que comprendan que si nos están conociendo en este medio, trabajando como modelos eróticas o como actriz porno en mi caso, pues si así nos conocieron, que así nos acepten después. Porque primero nos buscan por lo que somos y después cambian. Sí. Y nos quieren cambiar y nos quieren sacar de este medio y nos quieren dominar y ya se vuelven celosos cuando no lo eran, ¿no? Entonces, que se muestren auténticos como debe de ser desde el principio para evitar, pues ahora sí que desaguisados y problemas. A ver, ¿cuál sería tu hombre ideal, Luciana? Platica para que tome nota los chicos y te puedan... Sí, bueno, repitiendo lo que ella dice, tiene que ser un hombre caballeroso, muy atento, sobre todo tiene que entenderme y apoyarme en absolutamente todo lo que yo haga. También generoso, o sea, atento, cariñoso. Ese sería el hombre ideal. ¿Y tú? Cuéntanos, ¿sí? ¿Esos pues, hombres? Que... mira, creo que físicamente... sí nos tiene que gustar, ¿no? O sea, con la claro, vista, o sea, es que todo empieza, o sea, también con la vista, sí, claro, también, claro. Claro, pero, o sea, no podemos decir, ese de allá, pues, pero es bien buena onda, o sea, la verdad es que no. Sí, no. No, o sea, yo creo que también nos tiene que gustar, pero sobre todo que nos traten bien, ¿no? Bueno, a mí que me traten bien, que sean inteligentes, que sean cero, celosos. Oh, que no sean celosos, ay, por Dios favor. Mío. No me gusta la gente mediocre. Okay. Y no me refiero con esto a que deben tener mucho dinero, ¿no? O sea, no, pero claro, creo que, pero... que les guste trabajar, que les guste trabajar, eso me gusta, eso me agrada mucho el nombre. Digo, para que nos saquen a pasear, pues no somos como nosotras, o sea, ganamos y podemos pagarnos nuestros coditos, pero que nos consientan, que tengan detalles y todo eso, creo que a cualquier mujer le llena, ¿no? Claro. ¿Y tú, a ver, cuéntame? Bueno, a mí me gustan, pues, cariñosos, atentos, que me hagan reír. Y no me gustan celosos, no, que flojera. Los celos no me gustan. Y luego después, como dice ella, los quieren cambiar a uno, los conocieron a uno así, entonces que no te vistas así, la ropa. Odio que me digan que me tengan que vestir a la manera. Me conocieron de una manera y ya me quieren cambiar. No odio eso. Y bueno, y que me consienta, que me lleva al cine, que me lleva a la discoteca, me gusta todo eso. Soy así, bien especial. Bueno, chicos, ya por favor, así es su agendita, ya saben qué le gusta a cada una de las chicas. Entonces, para que vayan haciendo su lista, le vayan escribiendo y vayan comenzando con esos regalitos y mensajitos para que la puedan conquistar. Entonces, ahora respecto a lo del trabajo del evento, tú, bueno, ya tú con lo que haces, ya platicamos más o menos cómo se va a hacer, pero ¿qué te dicen, con qué esperan estas personas de ti? ¿Están emocionados? ¿Están esperando el día para verte? ¿Qué le vas a ofrecer a ellos cuando vayan a conocerte? Pues mira, ahorita lo que yo voy a hacer en el escenario, pues es que estamos planeando hacer una coreografía ya como grupo, como equipo, porque todas, aparte de que somos amigas, somos un equipo de trabajo, un grupo que ya estamos tratando de consolidar, que vamos a tratar de dar lo mejor en el escenario principal para que vean bailes eróticos, algo de table, algunas cositas que vamos a estar preparando que va a ser muy sorpresivo para todos ustedes. Y en lo particular, pues en el stand en donde voy a estar compartiendo con todas mis amigas y compañeras, pues voy a estar atendiéndolos, directamente vendiendo mis cosas, saludándolos, dándoles besos, tomándonos selfies, pueden tomarse fotos conmigo en diferentes poses, en diferentes cuestiones, va a haber show privado para que podamos, bueno, que se dejen consentir por mí en algún baile privado, cerrando la cortinita, pues ya lo que pase entre tú y yo, ahí va a quedar y nos lo vamos a pasar muy bien. Ok. Y ustedes, chicas, cuéntenme qué le dicen sus seguidores, ahora que ya las han visto en periódico, en revista, en programa, de qué esperan, o sea, me imagino que están contando los días, ¿no? ¿Qué le dicen? Cualquiera. Bueno, sí, estamos esperando ya organizarnos para cuando llegue el día le vamos a avisar, para que vayan y nos vean y nos vamos a consentir muchísimo a todos. Bueno, pues como dices, Esmeralda, estamos armando un equipo bonito. Tenemos un poquito más de tiempo para darles otras sorpresas. Lo que queremos es que se la pasen bien y pues que se vayan contentos, ¿no? Que se vayan con un buen sabor de boca. En mi caso, bueno, vamos a estar en el stand. Igual, tomándonos fotos, haciendo bailes.
Va a estar súper padre, de verdad. Vamos a esperar un poquito más, pero sí, va a valer la pena. Sí, de hecho, en el evento, en la expo van a ir, o sea, tengo entendido que van a ir luchadores, van a ir músico, comediante, alfombra roja, van a ir personas del medio, obviamente van a ir periódico, revista, radio, porque ya este proyecto ya se ha estado mencionando mucho y la publicidad ha estado en radio, en televisión, en periódico, revista, en redes sociales. Y bueno, por el momento el evento se ha pospuesto por algunos temas de logística del lugar, pero el evento sigue, el evento va a seguir. Cada uno de las personas que van a estar en su stand, las actrices porno, los actores, los strippers, las modelos, las personas que van ahí a estar colaborando al evento, estamos esperando, ahorita pronto se va a solucionar, pero sí va a estar muy bueno, todo el proyecto de la escuerótica está muy, muy, muy bueno, muy completo, porque realmente que cuando a mí me mencionaron el proyecto, pues yo obviamente acepté por todo lo que se está promoviendo, es un show, es más que todo eso, que cada quien vaya, comparta con sus seguidores, las fotos, todo lo que tiene que ver con la publicidad, las personas que van ahí, porque van ahí muchos grupos musicales, la lucha, están invitados también varios artistas, entonces sí está muy completo el evento y qué bueno que cada persona, cada seguidor de cada una de ellas y de las otras personas que van a participar en este proyecto están esperando este gran evento, ¿no? Y bueno, por el momento lo que se le ofrecerá a las personas que están esperando este proyecto, e igualito se va a seguir mencionando, se van a seguir compartiendo con cada uno de ellos en las redes sociales. Esmeralda va a estar subiendo obviamente sus contenidos, sus videos. Vamos a estar compartiendo con cada uno de ellos. Bueno, entonces vamos a otro corte y regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Chicos, aquí estamos de regreso, aquí nosotras detrás de cámaras, que el teléfono, la habladera, de qué cosa el chisme, y detrás de cámara los camarógrafos, aquí. Bueno, pero ya aquí platicando con las chicas, ¿qué otras actividades hacen de aparte de ser modelo erótica, de tu trabajo de ser actriz porno? ¿Qué otras actividades hacen aparte de esto? Bueno, a mí me gusta ir para el gimnasio, hago squash, hago invite, y bueno, me gusta mucho ir a la discoteca, mucho bailar, me gusta ir de compras como todas las mujeres. Bueno. Y bueno, la playa muy poco me gusta, bueno, también lo que escribió en blanca, no me gusta mucho, pero bueno. Me gusta mucho Cancún, así que acepto invitaciones, por favor. Bueno, chicas, entonces ya, por favor, ya saben todo lo que les gusta a la muñeca, para que, por favor, hagan su lista y puedan complacer su complacencia. Porque sí, esta mujer, cuéntanos tú, Nancy, ¿qué haces? Yo, ¿qué otras actividades laborales haces? ¿Qué? Como les decía, soy estilista, maquilladora, ahorita me estoy aventando ahí un cursito de barbería para pulirme con todos los hombres. Ah, mira, qué bueno, tomé nota. Sí. Soy fan del gimnasio. Super. Sí, ya no, es que se ve. Super. Si ustedes pueden, no sé si se ve en cámara, vean por favor los brazos de esta mujer y sí, las piernas. Pero el hombre que se meta con esta mujer, yo bueno, que... ya pecado. No, los trato bien, de verdad. En noviembre yo creo que voy a concursar, me voy a subir a concursar, hay un de fisicoculturismo, entonces... Es como que hay una espinita que traigo, yo creo que en noviembre me subo a concursar. Ay, qué bueno. Es como, si no voy, de verdad que me siento mal todavía. Ya tengo 8 años, 9 años entrenando y ya no, ya es algo que no se puede dejar. Ay, qué bueno, ahí tomas ya todas por... Sí. Todas por... Y cuéntanos tú, Luisana, ¿qué haces? Bueno, yo ahorita estoy yendo al gimnasio para mantenerme y nada, ¿Qué otras actividades te gustaría? Estoy conociendo la Ciudad de México. Ah, bueno, para que por favor tomen nota y lleven a la muchacha a conocer México. Bueno, ajá, ya, tú me habías comentado que aparte de ser actriz porno tenías una otra carrera, ¿no? Sí, bueno, es que lo que pasa es que, ya saben, ¿no? Existen muchos mitos de repente de que las chicas que nos dedicamos al modelaje erótico, en mi caso actriz porno, pues muchas veces se toma como que somos analfabetas, ¿no? Yo no sé por qué lo ponen así, ¿no? Pero bueno, mucha gente piensa que nada más nos dedicamos al sexo y se acabó, ¿no? Pero no, en mi caso yo tengo una licenciatura terminada en Derecho en la Universidad del Valle de México, también ingresé a la Universidad Autónoma Metropolitana, estudié Economía, la tengo con la carrera trunca, y me gusta escribir, estuve escribiendo algunas columnas en alguna revista de Querétaro, que a lo mejor muchos de ustedes pudieron tener oportunidad de acercarse a ella, de diferentes temas, diferentes tópicos. Como hobbies, evidentemente, como lo pueden ustedes imaginar, me gusta la lectura, me gusta escribir, me gusta la poesía, me gusta irme de antro, pero también me gusta mucho la bohemia, la playa, igual que como mi amiga también decía, pues es difícil, ¿no? Por la piel tan blanca. Bueno, ¿no? Chica, ya estamos a punto de terminar el programa. ¿Sus redes sociales, dónde las pueden ubicar? ¿Nos puede decir las redes sociales de cada una, por favor? Baby Katira, de Twitter.
¿Y tú, Nancy? Yo en Twitter la acabo de abrir. Okay. Estoy como @NancyRedDiamond y en Instagram como MorenaNR. Ok, tú, Lizana, tus redes bueno, sociales. Bueno, mi Instagram sería YourLBMCorrido. Ok. Solo es. Y él. En mi caso me encuentran en Twitter como @EsmeraldaSex con triple X y los invito a visitarme también en Xvideos y Pornhub. Bueno, amigos, ya estamos aquí, ya despedimos el programa. Espero les haya gustado el día de hoy compartir con todas estas muñecas. Estamos aquí una vez más iluminando tu vida. Nando no pudo venir, pidió una disculpa, pero obviamente aquí me mandó en su representación. Obviamente te mando un saludo, Nando, que ya ahora te mando la foto de las niñas porque te vas a enamorar cuando las veas a todas. Y bueno, y pronto nos vemos nuevamente aquí los jueves en Aztele TV.